Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Las personas que lo conocían, darle las condolencias y también desearles fuerza para que pueda pasar este momento. El Club Binacional hizo un llamado a los hinchas para rendir el último adiós a su jugador hoy al mediodía. Bueno, ya se ha velado sus restos en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca, y recordando al jugador Juan Pablo Vergara, el número 23 de Binacional. Y bien, Sporting Cristal hace poco, en su último partido contra Alianza Lima, en el que perdió, bueno, claro, que resultó eliminado ya de todo, ya se olvidó de ganar esta edición, cuando empataron 1-1, pues el número 23 de Sporting Cristal ingresaron los jugadores de la cancha homenajeando a Juan Pablo Vergara, portando una camiseta que decía su nombre. Bien, entonces, descanse en paz, Juan Pablo Vergara. Y ahora seguimos ya con una noticia, ya con lo que es la final entre Alianza Lima y Binacional, que se jugará mañana la primera final. Vamos a hablar de Kevin Quevedo, pues él ha hablado, él ha dicho que la altura lo mata mientras duerme. Vamos a trabajar en eso y en el partido, afirmó Kevin Quevedo, que no pudo marcar en el último encuentro que sostuvo Alianza Lima ante Sporting Cristal, pero que ha dado muchas oportunidades de gol en su equipo en estos partidos. Entonces, ha dicho algo cierto, la altura en Binacional es algo que influye mucho. Binacional es un monstruo en la altura cuando juega en Juliaca. Hemos visto contra Alianza Universidad, uno de los jugadores de Alianza Universidad decía que es algo inhumano, de Cabilche decía que es algo inhumano jugar ahí, porque la altura en Juliaca es muy fuerte, un punto a favor del Deportivo Binacional. Siento bien anímicamente, estoy recuperándome y pensando en la primera final para sacar el resultado. Binacional es un rival muy fuerte y motivado, pero nosotros tenemos nuestras armas, eso también, afirmó Kevin Quevedo. Pues, yo hubiera pensado que Binacional hubiera deseado postergar el partido por el momento que están pasando, pero al parecer son ellos los que quieren aprovechar el momento de que Alianza Lima está físicamente cansado porque ha tenido dos partidos, y el último partido contra Cristal lo ha tenido el miércoles, y el desgaste físico puede ser notorio, puede ser una ventaja para Deportivo Binacional. Juegan en altura, están motivados, y bien, entonces ellos han decidido que se juegue primero en Juliaca para tener la posibilidad, la amplia posibilidad de sacar ventaja en su casa, como locales, aprovechando la altura, por supuesto. Pero hablando de la final, ya se han dado los árbitros que dirigirán el partido. Será Michael Espinosa quien será el juez principal que dirigirá el Alianza Lima versus Binacional en Juliaca. También Víctor Hugo Carrillo, Diego Aro y Johnny Bocio fueron asignados para estar a cargo del VAR. El VAR, te dirán qué sorpresa, pero es noticia, ya es oficial de que el VAR, el video arbitraje, va a estar en la final y va a debutar en el fútbol peruano. Las autoridades ya llegaron a Juliaca para ultimar detalles con respecto a la instalación del VAR en Juliaca. Asimismo, en los próximos días, el sofisticado sistema estará instalado en Matute para la última final del año entre Alianza Lima y Deportivo Binacional. Entonces, el VAR ya se asentó en el Perú, y creo que en cierta parte es bueno. ¿Y por qué digo en cierta parte? El fútbol, recordemos, tiene su magia, tiene su polémica en lo que es el ámbito. Hablando como hincha, uno habla como hincha y dice, bueno, pues claro, este fue gol, no fue gol. Por ejemplo, cuando Perú eliminó a Brasil en la Copa América 2016, si hubiera habido VAR, hubiéramos sido eliminados. Pero la mano de la Pulga Ruiz Díaz le dio emoción al partido. Uno como hincha dice, quiere ver eso, la emoción, la polémica del fútbol. Pero viéndolo desde un punto de vista ya periodístico, analítico, profesional, creo que el VAR es una muy buena opción. Uno, porque da la credibilidad de una acción del juez. Una acción del juez, de repente uno dice, uy, no, qué polémico. Pero el VAR es lo que va a dar el visto bueno, el visto malo probablemente. Entonces, para eso sirve el VAR, para corregir alguna acción que se ha equivocado el árbitro, o para afirmar
algo que ha dicho el árbitro. Bien, entonces el VAR ya se instala en el Perú. Recordemos que también en varios partidos de la Liga 1, el año pasado, por ejemplo, hubo una polémica entre Melgar y Alianza Lima, que quien ganaba jugaba con el Cristal la final. Y entonces Christopher González remata, Butrón se lanza, cae al palo y al parecer entra, y entra la pelota, es gol. Pero el árbitro no la vio y fue palo, fue fuera y no pasó nada. Muchos hinchas reclamaron, muchos hinchas de Melgar se molestaron muchísimo. Es más, durante una conferencia de prensa arremetieron contra todo. También hubo una polémica increíble en el fútbol peruano, un debate. No estaban contentos con la clasificación de Alianza Lima a la final contra Cristal. Pero bueno, este tipo de polémicas y otras es la que día a día se ven en el fútbol peruano, y creo que la mejor solución es el VAR para ya corregir esto de una vez. Bien, entonces vamos un momentito después de publicitario y continuamos con las noticias. Staff musical es Mac Show. Vino show profesionales y orquesta digital. Grupo Criollo, mariachis, servicio de sonido con DJ, seriedad y cumplimiento. Para aniversarios, cumpleaños, reuniones sociales, cenas y corporativos. Comunicarse al 940-47-2145. El éxito de tu reunión está asegurado. Staff Musical, Smack Show. Si buscas nuevos amigos que compartan tus aficiones, una nueva forma de aprender y te gusta la cultura japonesa, el Centro Cultural Peruano-Japonés, a través de la unidad de cursos, presenta una propuesta innovadora. Aprende artes marciales, idioma japonés, teatro, clown, baile, guitarra, oratoria y más. Cuenta con biblioteca, actividades gratuitas y ni qué decir de sus restaurantes especializados en comida japonesa y su fusión. Centro Cultural Peruano-Japonés. Síguenos con www.unidaddecursos.com y al 518-7450. Centro Cultural Peruano Japonés. Entonces, bien, muchas gracias, ya saben, Centro Cultural Peruano Japonés, 518-7450 para más información. Y bien, seguimos con las noticias, pues ya se presentó la nueva camiseta de Alianza Lima que va a presentar en la Copa Libertadores y en la Liga 1 2020. Y bien, los hinchas de Alianza Lima pues ya rompieron ya la barra ya de las ventas por el sitio web. Y bueno, los blanquiazules publicaron el diseño de la camiseta que utilizarán para la próxima temporada, la nueva piel, como se le dice, ya se puso a la venta. Entonces, ya he leído algunos comentarios acerca de la publicación de la nueva camiseta, el nuevo diseño, y he visto que se ha vuelto al estado, por así decirlo, el clásico. Las franjas sin ningún tipo de píxeles, nada de esos, no. La franja bien marcada. Y eso creo que ha sido del agrado de los hinchas. He visto varios satisfechos que han vuelto al modelo clásico y que otro. Y esa camiseta de Alianza Lima me parece muy bonita. Y por el momento que está pasando Alianza Lima, creo que los hinchas están más que motivados por comprar esas camisetas. Y la pasión por apoyar a su equipo. Y bien, ahora no podemos evitar, si hablamos de Alianza Lima, no podemos evitar hablar de su rival en lo que es el fútbol peruano, que es Universitario de Deportes, quien antes de debutar la Copa Libertadores y previo a su estreno Noche Crema, Universitario de Deportes proyecta afrontar dos partidos a nivel internacional. Y claro, entienda merengue con buenos ojos el hecho de afrontar a Boca Juniors en Argentina. Y bien, es una posibilidad increíble, pues podría ser un amistoso de verdad que ayude muchísimo a lo que es el Club Universitario de Deportes, que ya ha dejado una muy buena impresión este año en lo que es el torneo local. A comparación del año pasado, Universitario ha crecido. Entonces, hablando de eso, de su crecimiento a lo largo de los años, hablemos de fichajes. Y Donald Millán ficharía por Universitario para la temporada 2020, pues el delantero de que actualmente juega en Binacional, probablemente el próximo año ya va a jugar con Universitario de Deportes. También tenemos a dos jugadores más, que es Iván Santillán y Sebastián Latorre. Jugadores también que son muy buenos,
y tres jugadores, Donald Millán, Iván Santillán y Sebastián Latorre, que pueden aportar muchísimo lo que es Universitario. Y podrían también estrenarse jugando con Boca Juniors, quién sabe, de repente sería un partidazo entre Universitario renovado y Boca Juniors, entonces creo que sería algo interesante. Y bien, entonces, hablando de Donald Millán, Universitario, recuerden que ya viene preparando los pormenores para realizar una buena temporada 2020. La institución crema ya anunció en la víspera a Iván Santillán como su refuerzo, pero no será el único en llegar en ACA. Así que bueno, entonces Donald Millán dice que tiene todo cerrado para enrolarse al equipo de Gregorio Pérez. Ya, Gregorio Pérez es el nuevo director técnico de la U. Bueno, esto para la próxima temporada. Entonces ya vemos cambios en lo que es el fútbol peruano, en este caso en Universitario de Deportes. Bien, vamos a hablar del próximo año de la Liga 1. Uno de los ascendidos es Cienciano, el papá, como se le dice. Ya se anunciaron la llegada de, escuchen, seis futbolistas que ya van a llegar a Cienciano, entre ellos Luis Trujillo, Benjamín Ubierna, Daniel Ferreira, Cristian Ortiz, Aldair Perleche, Ilan Prost, con Tokianis, este último mexicano. Entonces todo lo que ya está haciendo, todo lo que ya está transando Cienciano, para no solo quedarse en la Liga 1, sino para quedar entre los mejores y clasificar una Copa Libertadores. Y bien, sin embargo, Marcelo Grioni no se detiene y la dirigencia hace todo lo posible para cumplir la letra. Bien, entonces Cienciano, ya volviendo a la Liga 1, ya tiene que sentirse ganador, tiene que ir a ganador, tiene que ir a ganar una apertura, ganar una clausura, ganar una temporada, una fecha en lo que es la Liga 1 2020. Vamos un ratito a espacio publicitario. DBFAC, facturación electrónica automática. Informes, Pentasoft Solution, www.pentasoft.net.pe. Especialistas en facturación electrónica. DBFAC. La Rosa de Sarón Perú, florería. En La Rosa de Sarón Perú encontrarás las mejores flores al mejor precio. Arreglos, canastas para matrimonios, quinceañeros, eventos en general. Están ubicados en Quilombo Lomnesi, 489 Magdalena del Mar. Contáctenos y hagan sus pedidos al 993-182-828 o al 993-182-746. La Rosa de Sarón Perú, en el corazón de Magdalena del Mar. Muchas gracias. Y bien, ahora hemos visto a un Edison Flores que está evolucionando en su equipo Monarcas Morelia. ¿Por qué entonces vemos una nueva posición de Edison Flores como segunda punta? ¿Por qué como segunda punta? Por su movilidad, inteligencia en sus movimientos, su juego entre líneas y para activar una de sus grandes virtudes, que es su remate. Increíblemente ya hemos visto cómo ha mejorado esta destreza en los partidos contra Bolivia, Uruguay, también otros partidos en las eliminatorias de Rusia 2018, en lo que es la Copa América 2019. Hemos visto la evolución de Edison Flores y lo que está haciendo el director técnico de Monarcas Morelia es algo importantísimo, algo muy interesante. Ponerlo como media punta, como segunda punta. Entonces, vemos esa su destreza, esa su evolución, adaptándose a una nueva posición. Será una nueva posibilidad para Ricardo Gareca. Yo creo que debería probarlo en esa posición detrás de Guerrero. Creo que sería algo interesantísimo y algo que más de uno quisiera ver. Y yéndonos a otras noticias, recordemos que en los Juegos Escolares Sudamericanos en Asunción, Paraguay 2019, ya se entregaron, ya, ¿cómo se llama?, el reconocimiento, ya se dio el reconocimiento a los deportistas que participaron en los Juegos Escolares Sudamericanos 2019. Bien, esto es lo que dijo Guido Rospigliosi, el viceministro de Gestión Institucional. Felicito a la delegación que representó a todos los estudiantes de nuestro país. El Perú está creciendo y en toda su dimensión. Hemos conseguido 55 medallas que nos enorgullecen. Estas preseas son valiosas para el país y nos hace sentirnos que estamos construyendo ciudadanía. Les traigo el saludo y abrazo cariñoso de la señora ministra Flor Pablo Medina.
Sabemos que seguiremos creciendo en el deporte, increíble. Y algo mencionado, creciendo en el deporte, y esto no solo es de Lima 2019, es todo un proceso evolutivo en lo que es este bonito mundo del deporte, en todas sus ramas, en todas sus especialidades. Recordemos que hemos vencido la marca anterior de 47 medallas, este año 55, ¿qué significa? Estamos creciendo y pronto esos chicos escolares que aún están estudiando en un colegio, pronto van a crecer deportivamente, bueno, también como personas, también van a crecer deportivamente ya participando en una nacional, participando en un panamericano, en una olimpiada, y entonces ellos siguen creciendo en esto del deporte, importantísimo también, que va mucho y apoya, aporta en la vida de cada uno, tan necesario que es el deporte, tanto profesional como para hobby. Ya lo hemos visto con actividad física y en cada una de sus ramas. Bien, entonces, como les decía, qué importancia esto de apoyar a estos chicos que están dedicando ya desde pequeños esta cultura deportiva. Vamos a un pequeño espacio publicitario. Si buscas nuevos amigos que comparten tus aficiones, una nueva forma de aprender y te gusta la cultura japonesa, el Centro Cultural Peruano-Japonés, a través de la unidad de cursos, presenta una propuesta innovadora. Aprende artes marciales, idioma japonés, teatro, clown, baile, guitarra, oratoria y más. Cuenta con biblioteca, actividades gratuitas y ni qué decir de sus restaurantes especializados en cocina japonesa y su fusión. Centro Cultural Peruano-Japonés. Síguenos por www.unidaddecursos.com y al 518-7450. Centro Cultural Peruano-Japonés. Perfecto, entonces cerramos ya el programa, pero antes quiero mencionarles algo. Los hinchas de Alianza Lima, lamentablemente Hansel Riojas, debido a una lesión, no estará presente en la final, en la primera final entre Binacional y Alianza Lima. Pues lamentablemente ya no va a estar en Juliaca debido a una lesión de último momento. Que bueno, al parecer, bueno, ya sabemos que Alianza Lima y Binacional se vienen mañana en lo que será la primera final en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, desde las 3 de la tarde. Y entonces, lamentablemente, no va a poder estar presente debido a una lesión, una dolencia que lo dejará fuera de este importante encuentro. Y en su lugar, una posibilidad sería Gonzalo Godoy para completar la zona defensiva de Alianza Lima. Entonces, recordemos eso, que también, como les mencionaba antes de esta pequeña noticia, esos chicos que están participando desde ahora en los Juegos Sudamericanos Escolares 2019, importantísimo pues apoyarlos, ya desde ahora están creando esa cultura deportiva, y de grandes ellos buscarán, si siguen el deporte, buscarán alzar algún trofeo, alguna medalla, y sobre todo dejar en alto el nombre del Perú. Y cierro con esta frase: corro para alcanzar todas mis metas, nos dice Rebeca Suárez Kaik, corredora de 4 kilómetros en Lima. Entonces ella, que también forma parte de la Yo Soy Sus Ojos 10K, y también recordemos que mañana todos estaremos presentes en la carrera Yo Soy Sus Ojos 10K y en la caminata 4K 2019. Entonces, todos presentes ahí, y nos vemos el próximo sábado 14 a las 4 con Gustavo, en otro sábado lleno de deporte. Hasta la próxima.